Bienvenido a Faro Político a través de 3033, en este día último del año, 31. Lo estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, las páginas 3033.tv y 3033.tv Mexicali, y también a través del canal 73 de Easy. Pero bueno, ya ve que queda esto grabado ahí en Facebook y otras plataformas. Pero bueno, finalmente es fin de año, esperamos que esté en compañía de su familia, que no le haya ido tan mal como, bueno, pues tantas cosas que se escuchan, tantas informaciones de este 2020, que pues para muchos ha sido el peor año en lo económico, en la cuestión de salud, por este asunto del coronavirus, la pandemia. Y por eso se pregunta uno, ¿feliz año nuevo? O sea, el próximo año, ¿cómo vendrá el 2021? ¿Cómo nos tratará? Unos dicen que peor no se puede, otros dicen que sí, en las cuestiones económicas y sobre todo cuando, bueno, pues vemos este asunto de las estrategias de gobierno, pues que recibe muchas críticas y no hay un cambio, no hay un cambio de rumbo en cuanto a varias cuestiones, como es el hecho de no solicitar préstamos, como lo han hecho la mayoría de los países. ¿Para qué? Para apoyar a la industria, al comercio, porque pues es una crisis muy severa. Es un hecho que el gobierno federal no va a tener dinero el año que entra, no va a tener los excedentes que provienen del cobro de algunos impuestos, algunas cosas quedaron ahí sin pagar. Esos son ingresos extraordinarios que no los va a tener el año que entra, y bueno, pues incluso se habla de que el Servicio de Administración Tributaria va a enfocar sus baterías ya no en los grandes generadores de impuestos, ¿no? Las grandes industrias, los grandes comercios, sino con el pequeño, mediano y pequeño comercio, porque bueno, pues el año que entra pinta, dicen muchos ahí como Frida Kahlo, no le completo la frase porque pues no es correcto, pero dicen que pinta muy mal, ¿no? Que pinta como Frida Kahlo el próximo año. Entonces, pues ante todo, tener fe, trabajar, esforzarse lo doble, cuidarse mucho. Está desbordado el COVID, cuando menos en los 5 municipios de Baja California, y por noticias que nos llegan de otras latitudes de la República Mexicana, parece ser que la cosa está igual. Entonces no nos queda otra más que cuidarnos y cuidarnos mucho, ¿no? No acudir a fiestas, no acudir a... Por ejemplo, yo cuando oí que ay, que ya bajó a naranja o no sé qué color del semáforo epidemiológico, que se van a abrir los bares, oye, pues espérate, en un bar, pues ni modo que ande en cubreboca, pues cómo va a beber, ¿no? Entonces, ya luego, pues ahí con 2, 3 bebidas espirituosas, pues se relaja la cosa y ya empieza uno a querer a todo mundo, a abrazarlo, en fin. Y bueno, pues ahí, entonces yo decía, bueno, pues las autoridades, ¿cómo permiten la apertura de bares y que al 30% y que al 20%? O sea, puras falacias, puras cosas que, en primer lugar, ¿cómo lo van a corroborar? Pero bueno, en fin, de algo tienen que vivir los señores dueños de los bares, ¿no? De hecho, muchos cambiaron el giro de bar a restaurant bar, y bueno, pues obviamente ese sería un cambio. Vamos a ver cómo nos pinta, a cuidarse mucho, a tener fe en que todo va a salir y sobre todo adaptarse a esto que le llaman la nueva normalidad, porque se antoja que el 21, el 22, incluso alguien habla de hasta de 2023, la cosa va a seguir igual o peor. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojórquez, hasta pronto.